al Reverol Torres. Buenas. Sí, muy buenos días a todo el país. Nos encontramos acá en la zona industrial Las Tapias, en Filemariche, municipio Sucre del estado Miranda. Me acompaña mi mayor general Juan Francisco Romero Figueroa, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, en representación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Igualmente me acompaña la directora INDEPAVI del estado Miranda, el general de brigada Sergio Rivero Marcano, comandante de la Guardia del Pueblo y todo el personal de oficiales que están dispuestos en este gran plan nacional de inspección y fiscalización para atender la problemática del desabastecimiento, el acaparamiento y la especulación. Acá, en estos galpones de la empresa Zuli Milk, compañía anónima, hemos detectado alrededor de 983 toneladas de leche en polvo, leche descremada en polvo también. También hemos encontrado 124.284 litros de leche líquida para el uso doméstico, en donde pues estas mercancías se encuentran desde el mes de octubre acá, sin ser distribuidas a los diferentes proveedores, comercializadores de este producto. Nosotros hemos observado que la leche líquida que está acá tiene una fecha de consumo antes del 19 de febrero. Antes del 19 de febrero de este año. ¿Qué estamos esperando para distribuir la leche líquida al pueblo? Estos 124 mil litros. ¿Qué estamos esperando cuando esta leche se vence el próximo mes? Ah, eso también nosotros en este momento estamos coordinando con el INDEPAVI para que inmediatamente sea vendida en lugares a cielo abierto al pueblo de Venezuela. No podemos permitir que sigan desestabilizando el país y negándole los servicios y incumpliendo la ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios. Nosotros vamos a seguir en este Plan Nacional de Fiscalización a nivel nacional. Hasta ahora se han comisado más de 11.000 toneladas métricas de diferentes productos con la finalidad de ser entregados al pueblo de Venezuela, de garantizar el abastecimiento, la red de comercializadores. Nosotros no podemos permitir que esto esté ocurriendo en nuestro país.